Hola a todas y bienvenidas un día más a mi canal. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis pasando un día fantástico. Yo lo que os traigo hoy es un tutorial de maquillaje. Es el maquillaje que llevo el día de hoy, que me encanta sobre todo para utilizar ya de cara al verano, esas noches de verano, de terracitas, que tengo unas ganas enormes ya de que venga el veranito, aunque realmente aquí en Madrid ya ha llegado, porque hace un calor increíble. Y bueno, es un maquillaje que potencia también el bronceado, se ve increíble cuando estamos bronceaditas. Y si además lo acompañamos pues con un peinado como el que yo llevo el día de hoy, este peinado así efecto mojado que a mí me encanta también utilizar en verano y que encima es súper cómodo y súper fresquito, pues queda divino. Así que nada, si queréis conseguir este look, pues quedaros mirando que comenzamos. Bueno chicas, pues vamos a comenzar con el tutorial de hoy. Como veis, ya llevo la carita limpia con mis cremitas puestas, la piel preparada, así que lo primero que voy a utilizar va a ser la base. Mirad, yo voy a utilizar hoy estas dos bases de aquí. Esta es la Wonder Life de Charlotte Tilbury y esta es la, en realidad es una cremita con color que es de Sisley. Voy a mezclarlas porque juntas me gustan mucho cómo se ve el acabado, pero sobre todo porque la Wonder Life de Charlotte Tilbury ahora mismo me queda muy clarita y la número 2 de Sisley me queda muy oscura. Así que mezclándolas consigo el tono exacto que tengo ahora mismo en la piel y eso es lo que vamos a hacer. Como siempre ya sabéis, agitamos muy bien los productos para que se mezclen bien todos los ingredientes. Lo pongo en el dorso de la mano, mezclamos muy bien ambas bases y como siempre ya sabéis, voy a poner justo en el centro del rostro para luego ir distribuyendo. Y con la esponjita Beauty Blender, ya sabéis, previamente húmeda, vamos a ir integrando bien toda la base en el rostro. Me encanta, como os digo, el resultado de estas dos bases juntas porque dejan la piel como muy luminosa, súper bonita, muy natural, un acabado muy natural. Una vez que ya tengo puesta la base en el rostro, voy a pasar ahora a las cejas y para eso voy a utilizar este lápiz de L'Oréal, que es el que estoy utilizando últimamente, la verdad es que me va súper bien y es el Skinny Definer Brow Artist y yo lo tengo en el tono brunette. Ya sabéis, primero cepillamos muy bien la cejita para quitar cualquier exceso que haya quedado de base. Y comienzo rellenando desde la colita, que como ya sabéis las que me seguís de siempre, es la zona que tengo más despoblada. Y volvemos a cepillar otra vez para integrar todo muy bien. Voy a poner ahora un poquito de gel. Este es el Give Me Brown de Benefit y esto lo que va a hacer es mantener las cejas selladitas y bien puestecitas todo el día. Bueno, pues listas las cejas, voy a pasar ahora al corrector. Voy a utilizar Born This Way de Too Faced y voy a utilizarlo también a modo de prebase de párpados. Así que voy a poner un poquito, nada, muy poquito. Y con la esponjita Beauty Blender, pues vamos a ir integrando este corrector en el párpado.
Si tenéis una prebase de ojos, pues podéis utilizar perfectamente la prebase de ojos. Pero para las que no tengáis prebase, pues tampoco es algo que sea súper necesario. Ponéis un poquito de corrector, luego lo selláis y punto. Una vez que hemos puesto el corrector, voy a tomar ahora este polvito, que como veis es un polvo translúcido. Estos son los Diffusive Light de Hourglass. Y lo que voy a hacer es sellar este corrector para que no se formen pliegues. Una vez sellado el párpado, voy a trazar ahora un delineado con el lápiz Barbarella Brown de Charlotte Tilbury, que es un tono marrón chocolate. Podéis hacerlo con cualquier lápiz de ojos. Y no hace falta que sea un delineado muy perfecto, nada muy lineal, porque lo vamos a difuminar. Así que no hace falta que pongáis especial cuidado en que quede un delineado perfecto. Simplemente trazamos a ras de pestañas. Trazo también la colita. Y ahora con un pincelito, veis que este es un pincel planito, chiquitito, de precisión, voy a ponerme sobre el delineado y vamos a ir tirándolo hacia arriba para difuminarlo. De esta manera vamos a ir dándole forma al ojito. Bueno, amores, pues una vez que hemos creado la estructura del ojo con el lápiz, ahora ya sí vamos a empezar con la aplicación de las sombras. En este momento me estaréis escuchando mucho mejor porque no había conectado el micrófono a la cámara y me acabo de dar cuenta ahora. Así que bueno, vais a escuchar aquí un sonido diferente, va a ser a partir de ahora de mejor calidad, así que lo siento. Vamos con las sombras y mirad, voy a coger esta paletita, voy a utilizar esta paleta de Natasha Denona, que es la paleta bronce, y voy a tomar esta sombrita de aquí, que es una sombra en un color naranjita muy clarito. Cogemos con el pincel de difuminar, sacudimos muy bien el exceso y vamos a ir marcando la cuenca. Como ya previamente la hemos marcado con el lápiz, os va a ser más sencillo también saber hasta dónde tenéis que llegar, hasta dónde no os podéis pasar con la sombra. Con un pincel plano para depositar sombras, voy a tomar ahora esta otra sombra de aquí de la paleta, que como veis es en un tono terracota, muy bonito. Cogemos, sacudimos y vamos a ponerla en todo el párpado móvil. Y con el pincelito de difuminar que hemos utilizado antes, vamos a difuminar muy bien, que no quede ningún corte. Y una vez que hemos difuminado ya e integrado bien las sombras, voy a tomar ahora esta otra sombra de la paleta, que se llama Bliss y que es en un tono como un rosa dorado muy bonito.
pues entre un rosa, naranja y destellos dorados, muy muy bonito. Con la yemita del dedo vamos a ponerla en el centro del párpado móvil para dar ahí un puntito de luz. Y mirad qué bonito queda. No sé si la cámara puede reflejar bien los destellos de esta sombrita, pero la verdad es que queda precioso. Deja como un efecto bronceado súper bonito. Así que ahora lo que voy a hacer es que con el lápiz de Barbarella Brown voy a intensificar un poquito el delineado que ya previamente tenemos marcado. Nada, simplemente a ras de pestañas paso un poquito para intensificarlo. Y para intensificar un poquito más la mirada, voy a delinear la línea del agua superior. Listo, paso ahora con el corrector. Voy a utilizar Born This Way de Too Faced, el mismo corrector que he utilizado para el párpado, y voy a poner un poquito justo debajo de los ojos para que esta zona se vea como más despejada, más limpita, y con la ayuda de la esponjita Beauty Blender vamos a ir integrando muy bien este corrector. Y paso ahora a sellarlo y voy a utilizar los mismos polvos Diffused Light de Orulas. Cogemos un poquito, como siempre sacudimos, y vamos a ponerlo ahora justo sellando el corrector. Nada, muy poquito, ¿eh? Simplemente para sellar. Listo, voy a trazar ahora un delineado a ras de pestañas inferiores sin llegar al lagrimal. Nos vamos a quedar más o menos en el tercer cuarto del ojito. Y nada, comenzamos. Ya sabéis, hay que unir también bien la parte de arriba con la parte de abajo, conectar para que todo tenga sentido y se vea bonito. Quedamos ahí, y con el pincelito pequeñito de detalle que hemos utilizado al principio para difuminar y estirar este delineado, vamos a ir estirando este otro delineado que hemos puesto en pestañas inferiores. Nos ponemos encima y vamos estirándolo. Listo, ¿veis qué diferencia? Se ve conectada la parte de arriba con la parte de abajo y se ve mucho más bonito, más estético el delineado. Voy a tomar ahora la sombra marrón terracota que utilizamos para el párpado móvil con un pincelito en punta de boli, y voy a ponerla justo a ras del delineado, por debajo de este delineado de las pestañas inferiores. Y ahora con el pincelito de difuminar, difuminamos muy bien para que quede todo muy integradito. Vamos a crear así este degradado que va a hacer que el ojo se vea más ahumado, mucho más bonito.
Y ahora con un pincelito también en punta de boli, pero este es mucho más chiquitito, más ligero, voy a tomar la sombra que hemos puesto en la mitad del párpado móvil, esta sombrita que es como un rosa dorado, melocotón. Cogemos un poquito y la voy a poner muy cerquita del lagrimal, justo en la mitad del párpado inferior, casi rozando eso, casi rozando el lagrimal. ¡Listo! Me encanta cómo quedan estos ojos, se ven súper bonitos. Para las noches de verano es espectacular. Y voy ahora a pasar con la máscara de pestañas. Voy a utilizar The Real de Benefit, pero la nueva que sacaron este invierno, que es la Magnetic. Y bueno, pasamos ahora a poner un poquito de bronceador en el rostro. Voy a utilizar los bronceadores de Charlotte Tilbury, el Airbrush Bronzer, que yo los utilizo en el tono Medium. Es este bronceador de aquí y voy a aplicarlo con esta brochita de, como veis, de abanico, bastante gordita. Me gusta mucho cómo deja esta brocha el bronceador en el rostro porque lo distribuye y lo va difuminando muy bien. No olvidéis de ponerlo siempre por la raíz del cabello. Y un poquito en la nariz. Mirad, voy a utilizar ahora un iluminador líquido. Este es Hot Sun de NARS. Tiene un tono así como un poquito melocotón que va muy bien con el bronceadito. Pongo nada, en la palma de la mano un pelín, una gotina. Y ahora con la yema del dedito voy a ponerlo en la zona alta del pómulo. Y lo llevamos un poquito hacia la sien. Y mirad, ¿veis qué bonito queda? Me encanta, porque da ese efecto un poco como de húmedo que a mí me gusta muchísimo. Con la Beauty Blender damos unos golpecitos para integrar todo bien. Voy a poner un poquito justo en lo que es el entrecejo. A mí me gusta poner un poquito de iluminador también en la barbilla. Y bueno, una vez que he puesto el iluminador, que mirad qué bonito queda, la verdad es que a mí este efecto me encanta, voy a utilizar ahora este colorete de aquí, que es el Gold Rush de Benefit. Es también como en un tono rosa dorado, muy bonito. Cogemos un poquito con la brocha. Y listo, voy a pasar ya con los labios y voy a utilizar el perfilador de labios Spice, que es en un tono marrón y es de MAC. Voy a perfilar todo el labio y luego voy a rellenar la zona de las comisuras para difuminar un poquito hacia el centro. Thank you.
Mirad, ¿veis? He perfilado y rellenado el labio en la zona de las comisuras. Lo que es el centro del labio lo he dejado limpio. Y ahora con la yemita del dedo arrastro un poquito para, más que nada para que no se vean estas rayas aquí en el labio, sino que difuminamos un poquito. Listo, y ahora voy a poner un poquito de gloss en el centro del labio. Voy a utilizar estos de terracota de Guerlain, que tienen así como un tonito dorado muy bonito. Y nada, lo ponemos justo en el centro del labio para darle al labio ese aspecto de jugosidad. Y listo, como veis, yo he decidido ponerme este peinado efecto mojado, que creo que va genial con el look y es perfecto para esas noches de verano.